Corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y comenzamos con el horóscopo de Libra para el mes de marzo. Solteros, pues que os vais a encontrar en una tesitura que sí queréis echaros pareja, queréis rehacer vuestra vida, pero tampoco queréis, digamos, dejar a vuestros amigos. No, el echarse pareja no implica dejar a las amistades de lado, sino que hay que sacar tiempo para todos. Entonces, el detalle que yo veo que os puede echar un poquito hacia atrás a la hora de plantearos una relación con alguien es el tema de las amistades, porque tenéis un concepto un poquito equivocado, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a comenzar a pensar de otra manera. Para los que estéis casados, para los que estéis en pareja, pues es un mes muy estable, sin grandes altibajos, pero atención, si hay algo que tengáis que contarle a vuestra pareja, algo relacionado con el pasado, ¿vale? Es un mes en el que peligra el que puedan salir a relucir alguna mentirijilla del pasado, ¿vale? Aunque no tenga mucha importancia, pero por favor contárselo a vuestra pareja. Y en el tema de la economía, Libra, pues cuidado porque sería un mes en el que puede llegar algún gasto con el que no contábamos, ¿vale? En el trabajo, los que no tenéis trabajo, un mes un poquito estancado. Sí, en el último trabajo que estuviste, pues habéis salido pues con mal sabor de boca, no quiere decir que todos los trabajos vayan a ser iguales, ¿vale? Entonces, como recomendación, las cartas han como que han aconsejado buscar cambiar el lugar de búsqueda de empleo, ¿vale, Libra? Y los que sí tenéis trabajo, pues que va a ser un mes con muchísimo ajetreo. Vamos a estar como de comodines, desempeñando muchísimos trabajos, ¿vale? También posiblemente entren caras nuevas al lugar de trabajo. Entonces es un mes de mucho movimiento, de un poquito de estrés en el trabajo, pero bueno, lo vamos a saber llevar muy bien. Y en el tema de la salud, Libra, pues que me gustaría que le prestarais atención al aparato digestivo. ¿Y qué más que deciros, corazones? Que si os ha gustado el vídeo, no dudéis en darle me gusta. No olvidéis suscribiros a mi canal y los que queráis una consulta personalizada conmigo, que no dudéis en llamar a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré encantadísima de atenderos personalmente ante cualquier duda que tengáis, así sea en el plano sentimental, en el económico, lo que sea. Estaré encantadísima, como siempre. Que tengáis un mes de marzo fabuloso.